résumé ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'avoir des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Se va a tratar los resultados de la investigación de Maru y Digimind en Argentina, Brasil, México, Chile y Colombia. Vemos que hay un especial interés por esta temática en América Latina. Van a comentarnos también quiénes son los usuarios, el contenido de las conversaciones en redes sociales. Y bueno, con respecto a la adopción de las criptomonedas en América Latina, queremos decir que las criptomonedas, o nos van a explicar bien cómo las criptomonedas son noticia a diario y cosechan promotores y detractores por igual. ¿Y por qué en América Latina se concentra tanto interés en ellas? Esa es una pregunta que tenemos. ¿Y cómo es el perfil demográfico y actitudinal de los compradores de criptomonedas? ¿Cuáles son sus drivers y barreras? ¿Qué conversaciones circulan en las redes sociales? ¿Cómo son esos discursos? Y bueno, la investigación esta está realizada por Maru y Digimind en Argentina, Brasil, México, Chile y Colombia. Se trabajó con encuestas cuantitativas, entrevistas cualitativas y social listening. Las oradoras son, bueno, presento primero a Catalina Hernández Sanjan, ella es directora de Digimind en América Latina, es licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UBA y magíster en Comunicación y Marketing de Sciences Po París, trabajó en Argentina y en Francia, pasando por ONG, por Johnson & Johnson, Yves Saint Laurent Beauté, agencias de comunicación creativa con fuerte impronta digital, siempre en las redes, siempre en las áreas de marketing y comunicación, y desde 2017 dirige el equipo latinoamericano de Digimind, actor líder mundial en social listening de origen francés, y da clases sobre monitoreo de redes sociales en la Universidad de San Andrés. Por otro lado, íbamos a tener a Daniel Finder, CEO de Maru, también de Latinoamérica, pero lamentablemente tuvo un inconveniente en último momento, así que lo va a representar muy bien una persona de su equipo que trabaja constantemente con él y muy querida para nosotros en la cámara, que es Brenda Lynch. Muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias Catalina por estar acá. Muchas gracias Brenda también por estar acá. Brenda Lynch es directora de desarrollo de clientes en Maru y es licenciada de la comunicación con posgrado en historia. Tiene más de 10 años trabajando en investigación de mercado y redes y tendencias sociales y es directora de desarrollo de clientes en Maru desde hace un año. Brenda, creo que empezás vos, te dejo la palabra agradeciéndote nuevamente estar acá. Bien, muchas gracias. El tema que nos trae hoy entonces a este webinar es la adopción de criptomonedas en América Latina. Como bien dijo Lili, es un tema que estuvo mucho en los medios en el último tiempo. Nosotros ya veníamos investigando desde antes y cuando veíamos estas crisis decíamos, bueno, ¿qué es lo que está pasando con esta nueva innovación en el mundo financiero? ¿Y qué es lo que pasa desde el lado de los consumidores? Digamos, hay mucho circulando y queríamos ordenarlo de forma tal de entender, bueno, qué es lo que les pasa a los ciudadanos de a pie con este tema y con la adopción de criptomonedas en América Latina. Nosotros comenzamos la investigación preguntándonos, bueno, ¿en qué momento del desarrollo de las cripto estamos? No es que vamos a hacer una historia completa de las criptomonedas, pero sí nos parecía interesante marcar cuál fue el comienzo en 2008 y cuáles fueron los principales hitos que fueron dando crecimiento a esta innovación financiera, desde, digamos, pagar una pizza con Bitcoin, que hoy parece una cosa carísima, bueno, en ese momento se pagaron dos pizzas con 10.000 Bitcoins, allá por el 2010, una era, digamos, que podíamos llamar de la creación al principio, podemos llamar después, bueno, la experimentación, todo lo que fueron surgiendo las plataformas alrededor de las criptomonedas y del exchange de criptomonedas, y también, digamos, en el último tiempo lo que podíamos llamar la era de la expansión, porque vimos cómo las inversiones institucionales y los grandes players del mundo financiero, las tarjetas de crédito, los grandes bancos, se empezaron a meter en este tema. Y ya si se meten estas instituciones grandes, bueno, podemos decir que deja de ser algo de nicho para pasar a ser algo mucho más expandido. Lo que nos falta ahora, y que quizás es la pregunta que guiaba esta investigación, es si no estamos en una era como mainstream, donde efectivamente los consumidores van a empezar a ser los protagonistas de esta historia, en su adopción, en su uso y su intercambio, y en darle vida, digamos, a eso que de ser algo completamente no sé, ajeno a nosotros, con un vocabulario completamente ajeno, hoy por hoy es moneda corriente, es de diario, de verlo en las noticias,
Y nosotros empezamos a incorporar cada vez más términos relacionados con las criptomonedas, desde esto de los exchange, el blockchain, los NFTs, todo lo que tiene que ver con este mundo de las innovaciones financieras en la era digital. Para esto, entonces, lo que hicimos fue organizar nuestra presentación de manera tal de que quede como bastante dinámica. Nos asociamos con Digimine, es un partner con el que nos gusta trabajar mucho porque de alguna manera combinamos dos maneras de investigar que nos pueden llevar a resultados muy complementarios y que entonces le dan mucha riqueza a las investigaciones que hacemos. Ellos trabajan con social listening, es decir, que analizan todo lo que tiene que ver con la conversación en redes, lo que espontáneamente circula entre nosotros, y a su vez nosotros hacemos encuestas de forma tal de poder preguntar directamente y poder analizar en términos, digamos, de la representatividad de ciertos temas, cómo son esas actitudes, esos comportamientos, esas opiniones alrededor de un tema. Y dejando, bueno, en todo caso a Cata que se presente, ya les vamos a ir comentando cuál es el primer insight que vamos a estar viendo. Bien, buenísimo. Gracias, Brenda. Bueno, gracias también a todo el equipo de la Cámara, a Clarisa, a Liliana, a Pablo. Así que un placer estar acá. Como decía Brenda, nos asociamos porque, bueno, es interesante la complementariedad que podemos traer y cómo podemos analizar este humor social, ¿no? ¿Qué pasa en torno también a la criptomoneda? ¿Cuáles son las condiciones que se dan en este caso? Y ya yendo más claramente a los 10 insights claves sobre la cripto y al primero, nos parece interesante hablar de este tema, ¿no? El primero es innovación que crece en un contexto de pesimismo económico y desconfianza en la dirigencia política. Si querés, Bren, vamos pasando. ¿Cómo tenemos ese contexto, ¿no? Tenemos un contexto que tenemos, digamos, creciente descontento hacia los gobiernos, hacia la representatividad. 75% evalúa de forma negativa a la economía, 73% de las personas desconfía del gobierno de su país. Como pueden ver, Argentina está liderando en ese punto la evaluación negativa en el contexto actual. Hay una variación, ¿sí?, por mercado, pero mayoritariamente hay un descontento. Argentina 88% de manera negativa y 82% desconfía del gobierno de su país, ¿sí? Así que ese es un punto que nos parece importante. Lo que también vemos cuando estudiamos las redes sociales, cuando estudiamos la conversación sobre redes sociales, vemos que a pesar de los conflictos que hay en América Latina, del contexto adverso, la conversación online sobre la cripto crece, ¿sí? Y crece a medida también que crecen las crisis de la cripto. O sea, más gente se preocupa. Con la tesis de Margus sobre el tema del mainstream, de la masividad, esto es un punto que nos parece importante. Realmente es un tema que ya no es de nicho, es un tema de tapa de diarios. En esas tapas de diarios de toda la región, no podríamos decir que solo de Argentina, Argentina se sigue destacando, ¿sí? En general, en cualquier investigación que nos toca regional, los países que tienen más volumen de información son Brasil y México por cantidad de población. En este caso es Argentina quien tiene el primer lugar y a medida que las crisis aumentan, eso aumenta. Si seguimos ahí para adelante contando, son pocos los que tienen capacidad de ahorro. Quizás, Bren, te dejo comentar más este slide a vos. Sí, acá lo que estuvimos viendo, entonces, sin intentar forzar, digamos, una muestra representativa de la población total de América Latina, entendiendo de que haciendo una encuesta online como la que trabajamos nosotros, sabemos que ya estamos yendo a un sector que de alguna forma es privilegiado porque tiene su acceso a internet, tiene su capacidad para responder este tipo de encuestas online, pero incluso en ese segmento que ya es, como les decía, en algún punto privilegiado, solamente uno de cada cuatro nos manifiesta que tiene capacidad de ahorro de forma constante, ¿sí? El 53% nos dice que tiene sus necesidades cubiertas y hasta incluso, bueno, tenemos un porcentaje que nos dice obviamente que tiene dificultades. Entonces, en este contexto, pensar qué es lo que pasa con las criptomonedas también es muy interesante. Primero porque, si lo vemos desde un lugar, digamos, obviamente, de que uno para acercarse a este mundo de las criptomonedas tiene que tener ese extra cuando llega a fin de mes para poder acceder a estas criptomonedas, también, digamos, nos pone entre un lugar de decir, bueno, entre el pesimismo y esta poca capacidad de ahorro, bueno, ¿qué tan conservadores somos con esos pocos ahorros que nosotros podemos tener? Y entonces, ¿qué tipo de inversiones o qué tipo de acciones podemos tener con respecto a estos ahorros?
Sí, ahí Argentina, digamos, ya yendo al segundo insight, lidera la conversación online sobre criptomonedas, sin duda, ¿sí? Está por encima de México, Brasil, como íbamos anticipando. Si querés, vamos pasando y vemos ahí el detalle que nos parece interesante en el share, ¿sí? Cómo está esta repartición. Cuando hablamos de criptomoneda, buscamos el término, básicamente todos los términos ligados a la palabra criptomoneda, buscamos toda esa conversación en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, foros, blogs, medios. Cada vez que se nombra, recolectamos esa información y vemos, ¿sí?, en ese share, en esa compartida información, que Bitcoin es la moneda más mencionada de la región, ¿sí? Tiene 45% del share. Que ahí, bueno, Maru trabaja también esta hipótesis y Digimain la bala también, de que casi es un genérico, ¿sí? Este, es el nuevo boligoma, es el nuevo scotch de lo que es la criptomoneda. Y cuando hablamos de wallets, es Binance quien se lleva 70% de las menciones, ¿sí? Entonces, si hablamos de transacciones, estas dos marcas son las que se están destacando fuertemente en la región, ¿sí? Esto basándonos en los últimos 2 años. Que a su vez, lo que vemos es que, digamos, como decía recién Catalina, más allá de que la población de Brasil y de México es tanto mayor que la de Argentina, Argentina, por sus características y su situación política y económica interna, ha dado mucho espacio y mucho lugar para que se desarrollen las criptomonedas en el país, y esa conversación, bueno, ese tamaño de conversación se ve justamente en el slide que mostramos antes. Nosotros tomamos América Latina como un lugar donde nos parecía interesante para hacer esta investigación, porque vemos que el desarrollo es mayor que en los países centrales, digamos. Uno está acostumbrado a que generalmente las innovaciones llegan del hemisferio norte y bajan eventualmente al mundo, digamos, de los países más en vías de desarrollo, tarde, de otra forma, cuando ya están súper desarrolladas, y no es el caso de las cripto. Las cripto ha tenido justamente un avance mucho mayor en países como El Salvador, que hoy por hoy acepta Bitcoin como moneda corriente, o en Venezuela, que también ha desarrollado su moneda cripto. Y si lo vemos en términos comparados con algunos datos que en este caso nos compartió Visa, vemos cómo ese interés, que es 28% en Argentina, 29% en México, es bastante más alto que lo que se ve en Estados Unidos. Y dentro de Estados Unidos podemos de alguna forma como revalidar esa hipótesis sobre qué es lo que nos pasa a los hispanos, porque es más alto entre esa población dentro de Estados Unidos que si vemos el total de la población. Y ya yendo entonces a datos más concretos sobre el uso y la compra de criptomonedas, en nuestra investigación encontramos que 1 de cada 4 de estos latinoamericanos, que como vimos son personas, digamos, con acceso a internet, no estamos de alguna forma representando los sectores socioeconómicos más bajos, pero sí, entre los sectores medios, medios altos, 1 de cada 4 ya se ha animado a comprar criptomonedas. Y las diferencias que vemos entre los países tienen que ver también en algún punto con esta cuestión más de los países que tienen una mejor situación económica, una estabilidad mayor de sus monedas. Digamos, en esos lugares vemos que la compra de monedas es un poco mejor, digamos, Chile ubicado en el último lugar del ranking, siguiendo con estos datos. Y esas diferencias entre países son mayores que las diferencias que vemos entre grupos etarios, por ejemplo. Bien. Y algo que también vimos y que tiene que ver con todo lo anterior, bueno, la inversión hoy por hoy en criptomonedas es en algún punto con montos muy bajos, con montos bajos de inversión. La inversión más común, digamos la más mencionada, es de $500. Si vemos el total de la muestra, más del 60% nos dice que invirtió menos de $1,000, y aquellos que nos dicen que invirtieron montos mayores realmente son porcentajes muy chiquititos dentro de las muestras de cada uno de los países, aunque por ejemplo en un Chile donde vemos que los que se han acercado a las criptomonedas son una proporción menor, como también tienen una capacidad mayor de ahorro y mayor poder adquisitivo, vemos montos de inversión un poco más altos. Y si lo vemos desde el lado de las conversaciones, algo que también surgió y que estuvimos conversando y ahí hipotetizando con Catalina, tiene que ver con que también se ve más a este tema como una inversión que como un ahorro. Digamos, uno cuando está pensando en voy a comprar una criptomoneda, en la cabeza está la palabra inversión. Estoy haciendo algo en pos de lograr una rentabilidad y no solamente proteger o cuidar los ahorros. Esto, como les decía entonces, tiene que ver con los montos invertidos. Acá está el total, digamos, para todos los países. Cuando les acerquemos la presentación van a ver que tienen mucho más detalle sobre los montos y sobre estas preguntas abiertas por los distintos mercados. Y como les decía, en el caso de Chile o incluso México, tienen en algunos porcentajes un poquitito de inversión más alta,
también dado, como le decía, por esto, ¿no? El poder adquisitivo, las capacidades que tienen de ahorro y la estabilidad que tienen en las economías en esos países. Y como les decía también, nosotros si lo vemos por edad, hay una tendencia, digamos, a que los jóvenes son los que más adoptan criptomonedas, y lo vamos a ver en los perfiles, pero cuando vemos en el monto invertido, también asociado con que a mayor edad, mayor poder adquisitivo, digamos, ahí las diferencias entonces se empiezan a desdibujar y no hay tanta brecha entre lo que invierten los jóvenes de 18 a 34 y lo que invierten las personas de más de 55 años en criptomonedas. Bien, ahí como decía Brenda, hicimos, o sea, un ejercicio de ver de todos los que hablaban de criptomoneda en América Latina, cuántos, ahora que se usa mucha palabra, autopercibían, pero cuántos se autopercibían como inversores y cuántos como ahorristas, ¿sí? Si bien el comportamiento, como decía Brenda, es ese dinero, hablamos de $500, en general suele ser el puchito extra, diríamos en criollo. Vemos que muchas de las personas que digamos, usan la criptomoneda para ahorrar, cuando hablan de sí mismos, hablan de inversión, ¿sí? Una inversión a futuro, una inversión digamos, como con cierta idoneidad también cuando trabajan en el tema. Y entre estos adopters también lo que vemos es la cuestión de las razones, ¿sí? Por qué se adopta. Hay algunos que lo hacen básicamente como ahorristas, ¿sí? Para protegerse de la devaluación y de la inflación, ¿sí? Como una cuestión más coyuntural. Otros que lo hacen también más desde una cuestión política, que vemos que no son en cantidades los máximos, pero desde el punto de vista quali existe la gente que rechaza, digamos, la criptomoneda por verla como un arma liberal, y existe la gente que lo hace porque son parte de un nuevo movimiento, ¿sí? Como una posición más ideológica frente a lo que es la criptomoneda, la descentralización, las políticas tributarias y una posición frente a eso. Y después hay un grupo que los otros, ¿sí? Llaman los fanáticos. Los podemos ver en Twitter, tienen anteojitos con fueguitos, tienen ya una característica propia, es un modo de vida la cripto, y nos parece importante también ver ese grupo que puede evolucionar en el tiempo. Como ya no nicho, sino algo un poquito mayor. Vamos a ver más sobre estos perfiles también desde la encuesta que hicimos nosotros ahora en breve. Bueno, algo que les adelantamos, digamos, ya fuimos haciendo algunos spoilers de la presentación porque lanzamos un montón de información ya en los primeros slides, es que desde la encuesta nosotros también vemos cómo Bitcoin se convirtió en sinónimo de criptomoneda. Digamos, incluso cuando preguntamos por las distintas criptomonedas hay mucha confusión y la que más se asocia es básicamente Bitcoin, y cuando lo vemos en este gráfico, bueno, esa tendencia es digamos, muy evidente, digamos, en relación a cualquiera de las otras monedas que hoy por hoy están en el mercado. Total. Y si seguimos con el siguiente, viendo ahí, pasa, digamos, que tenemos algunas monedas también que se destacan, ¿no? Que también son importantes. Tenemos Ethereum, tenemos a Ripple, tenemos a Cardano también, que se destacan un poco más en el ecosistema regional. Y si seguimos un poquito más, ahí va. Pero sí, cuando lo vemos desde la encuesta, y también haciendo una nube de palabras con las preguntas abiertas que habíamos trabajado sobre el mundo de las cripto, Bitcoin es la palabra más mencionada, es para el 60% en la primera, y hasta incluso la gran mayoría ha comprado Bitcoin, cuando uno se refiere a, bueno, a qué moneda, qué criptomoneda has comprado, y la asociación más fuerte en todo sentido. Así que, como decía Cata, acá la hipótesis es si en algún punto no estamos ante la nueva boligoma, digamos, esto de que en algún punto va a cambiar el uso de la palabra. También es más fácil decir Bitcoin que decir criptomoneda, mucho más largo. Así que creemos que eventualmente casi que va a perder su identidad como marca, como moneda, para pasar a ser sinónimo de todo este mundo. Bien. Esto visto desde la encuesta, como esas diferencias que marcaba Kat en la conversación, también las vemos nosotros. Está un Ethereum en un segundo lugar, pero con muchas menos menciones que Bitcoin. Y del otro lado, que es la otra cara, digamos, así como tenemos las monedas, tenemos después las plataformas de exchange. Habíamos visto en la era de la expansión y después de la era de creación, como el siguiente gran actor es, bueno, entender desde qué plataforma podemos hacer estos intercambios y que nos faciliten la vida y que de alguna manera nos acerquen estos productos para que los podamos usar en la vida cotidiana. Bueno, Binance ha sabido construir una marca enorme en el mercado de las criptomonedas
y es hoy por hoy el jugador líder en América Latina, ¿sí? Lo vemos desde las conversaciones en el ecosistema digital, con el 70% siendo la marca más nombrada. Le sigue Bitso, le sigue Coinbase, aunque con una cantidad de menciones muchísimo menor. El gráfico de torta en este sentido es contundente. Y cuando lo vemos también abierto por países, vamos a ver, bueno, algunas también hay salvedades en los distintos mercados. Binance, lo que tiene como característica, acá la vamos a dejar a Gata que lo explique, es esta facilidad, ¿no?, para usarse. Sí, ahí estábamos estudiando un poco el sentimiento, ¿no? Nosotros lo que hacemos es clasificar las menciones según son positivas o negativas para, por ejemplo, Binance. Y ahí vemos en esa proporción que hay muchas más de menciones positivas, ¿sí? Lo positivo, ¿con qué tiene que ver? Bueno, con que es fácil, es simple de uso, ¿sí? Una aplicación debe ser fácil y muchas utilidades y funciones. Es más barato y es seguro. La cuestión de la seguridad es un tema que es importante para quien está en este mundo. Y después las fallas técnicas, ¿no? Las fallas de activación, los bloqueos para realizar transacciones, que se hayan cobrado mal comisiones, ningún problema que no conozca la banca tradicional, ¿sí?, en la era digital, pero bueno, es algo que también aparece y que seguramente ellos tienen que estar monitoreando, ¿no? Y para lo que muchas veces usamos las redes, ¿no? Uno va a las redes también para quejarse. Te abrís Twitter para decir algo malo de una marca, para reclamar, básicamente. Lo usa para reclamar. Total. Bueno, y desde el lado de la encuesta, como les decía, también la vemos a Binance como protagonista en todos los países, 40% declarando que lo usa como su exchange principal, y en el único lugar donde van a ver que la barra es bastante más cortita es en México, donde tenemos otro jugador clave en la región, que es Bitso, y bueno, es de origen mexicano, tiene una fuerte presencia en México, y una presencia, digamos, relativa, también bastante alta en otros mercados, no se queda solo en México, pero bueno, es allí donde tiene digamos, ese lugar privilegiado de ser la número uno, que en realidad Binance lo arrasa en todos los otros mercados. Total, total. Pasa esto con Bitso y pasa también con Buenbit en Argentina, ¿sí? Si pensamos en referencias regionales en este mercado, que también pueden pensar en una expansión mundial, ¿por qué no? Buenbit y Bitso se destacan claramente, ¿no?, por abajo de los actores líderes a nivel mundial. Tenemos Coinbase, tenemos otros también, y en el caso de Argentina, por lo menos desde la encuesta, nosotros nos había salido fuerte el Lemon Cash, que es un jugador que está empezando a crecer y que seguramente lo han visto en las publicidades porque ha salido muy fuerte a comunicar en el último tiempo con esto de que tiene el cashback en Bitcoin del 2%, con lo cual parece muy tentador meterse en Lemon Cash con ese tipo de beneficio. Sí, además Lemon Cash, digamos, está apuntando fuerte a un sector joven, ¿sí? Las publicidades también, por ejemplo, es Duki, que alguno debe conocer o algún hijo de alguien debe escuchar. Ellos salen a auspiciar, digamos, sus recitales, sus conciertos, así que también están trabajando claramente una estrategia de tocar a un público joven que pueda ser el ahorrista de mañana, ¿no?, o el inversor de mañana. Y lo que vemos, sí, también sobre las experiencias, y aprovecho para decir, si tienen dudas, por favor, déjennos y vamos a ir contestando, quizás al final, pero estaría bueno tener también ahí su feedback, consejos también para la inversión tomamos. Digamos, tenemos a Buenbit y a Bitso, como decíamos, que se destacan como actores regionales, como actores nacidos acá, y también vemos que la experiencia del usuario construye o destruye, ¿sí?, la confianza en la plataforma. Bitso tiene una imagen bastante positiva, y eso lo vemos cuando estudiamos las redes, y en el lado de Buenbit hay bastantes problemas técnicos, y eso también aparece, y eso va generando una notoriedad negativa, ¿no? Así que es un punto para tener en cuenta, porque a veces una aplicación se lanza, hay problemas técnicos, todo lo que es tecnología es un avión en construcción, volando sin puertas, ¿sí? Pero es muy importante corregir eso a tiempo, porque vemos que eso puede impactar a largo plazo en la confianza y la seguridad, que es clave en un mercado así. Sí, de hecho, bueno, lo vimos también con respecto a las crisis que tuvimos ahora, justo en junio, de las cripto, cómo impactó en estas empresas, bueno, tener que adaptarse a esta gran fluctuación que tuvimos en junio, bueno, despidiendo parte de su personal, y cómo eso obviamente después también circuló en las redes con estos comentarios, ¿no? Sí, el famoso layoff, que lamentablemente, si quieren buscar en LinkedIn, nosotros que somos buscadores profesionales de redes, layoff es un poco el tema del momento. Se pronostica una crisis en el sector de tecnología, la recesión mundial,
Y vemos que este sector fue afectado, 50% del personal de Buenbit fue despedido, así que son números importantes. Bueno, algo ya empezamos a ver sobre los perfiles de compradores. Acá lo que hicimos desde Maru es no solamente trabajar con los demográficos, digamos, más estándares para entender quiénes son estos compradores de criptomonedas, sino también desde las entrevistas cualitativas poder darles un poco más de vida a estos perfiles y entender actitudinalmente qué es lo que, digamos, qué es lo que piensan y qué lo llevó a comprar criptomonedas o a no comprar, vamos a ver ambos casos. Desde lo demográfico vemos que es un perfil que es algo más joven, algo más masculino que femenino, con mayor capacidad de ahorro, por esto que decíamos, no son tantos los que tienen capacidad de ahorro en América Latina, pero digamos, para poder acceder a esto claramente uno tiene que tener ese excedente. Ideológicamente tirados más hacia centro derecha y quizás a favor de una menor intervención estatal en la economía de los países. Digo, cuando vemos que hay mucha desconfianza en los gobiernos y en la economía, bueno, recurrir a una moneda descentralizada que está ajena a las regulaciones y a las cuestiones que pueden, digamos, a la injerencia que pueden tener los gobiernos en eso, bueno, de alguna manera está asociado con este perfil. Actitudinalmente, sí encontramos como dos perfiles diferenciados, tenemos a los fanáticos, algo decía Cata sobre esta gente que se ha convertido en profesional de la criptomoneda, y a los ahorristas 2.0, vamos a conocer a ambos perfiles desde lo que vimos nosotros en la encuesta. Los fanáticos son estas personas que ya se dedican a las criptomonedas, de alguna manera tienen un conocimiento técnico mucho mayor, ven en el uso de las criptomonedas algo que va a largo plazo y que les reportará ganancias, y también son mucho más avezados en el mundo de las inversiones, entonces tienen más conocimiento, conocen mucho más sobre las aplicaciones, buscan esta maximización de ganancias, también diversificando, digamos, invirtiendo, y entonces como teniendo muchas más herramientas, digamos, para estar en el día a día, y buscan el largo plazo, digamos, quizás esta crisis no les afectó tanto porque realmente ven el largo plazo en este mundo de las inversiones. Y son entonces optimistas, es mucha más nos han dicho la gente de este segmento, bueno, la crisis es una oportunidad, porque en este momento puedo comprar barato, voy a aprovechar para comprar criptomonedas baratas, porque esto va a ser el futuro, entonces lo que haga hoy, digamos, no me repercute tanto en el día a día, pero sí pensar en un futuro donde esto esté mucho más masificado y donde esa inversión rinda. Lo vamos a escuchar de palabras de ellos en este video, un segundo que lo pongo y les aumento la pantalla. Bueno, ahí empezamos a conocer un poquito a estos fanáticos. Tenemos otros videos, acá trajimos como los dos nomás para ir contándoles, pero hay más en la presentación para que puedan conocerlos de primera mano. Y el siguiente perfil tiene que ver con los ahorristas 2.0. Acá quizás encontramos a la mayoría de los compradores de criptomonedas y nos encontramos con un gran tema que está asociado a todos los learnings anteriores. Bueno, acá tenemos a los perfiles, digamos, un perfil que es mucho más cauteloso y mucho más conservador. Tiene menos capacidad de ahorro, entonces no quiere arriesgar tanto, y su mirada es más inmediata, más de, bueno, ¿qué hago hoy con mis ahorros? Y más ansioso también en entender, bueno, ¿qué es lo que pasa si hay una baja en la cotización de las criptomonedas? Digamos, no tienen tantas herramientas o digamos, tanto conocimiento como para entender cuál va a ser ese desarrollo posterior, y una crisis como esta los pone, digamos, un cimbronazo importante, que en todo caso, para este grupo han hecho, bueno, quizás no es un tema para mí, como decía el brasilero que escuchamos recién, si estás así de ansioso no sobrevivís a este mercado, y con eso en mente, muchos han decidido, bueno, alejarse del mundo de las criptomonedas después de lo que sucedió entre mayo y junio de este año. Ahora, sí lo que pasa con este grupo
es gente que tiene esta capacidad de ahorro, aunque sea más chica, que entiende que tiene que de alguna manera resguardar su dinero, que conoce, digamos, pensemos en Argentina, que estamos tan acostumbrados a la inflación, escucha que hay inflación en dólares y dice, bueno, ¿y entonces qué hago yo con mi dinero en este contexto? Digamos, entendiendo de que también se devalúa si uno lo piensa en moneda extranjera, y que las inversiones que uno tiene a la mano, desde el nivel de esto de conocimiento y de que uno se imagina como el lugar para resguardar esos ahorros, en muchos casos son inalcanzables. Y nosotros preguntamos, y esto tiene que ver con que hay mucha más información en la encuesta de la que contamos acá, ¿cuáles son aquellos, digamos, productos o inversiones que conocen, con los que están más familiarizados, a los que les gustaría acceder? Y sí, aparece la moneda de compra extranjera en primer lugar, porque el dólar es, digamos, la moneda por excelencia para ahorrar, con este problema que estamos diciendo ahora, de que hay inflación en dólares, y después aparecen los bienes inmobiliarios. Bueno, pero no es tan fácil acceder a un bien inmobiliario si pensamos en, digamos, en nuestros contextos de América Latina. Entonces, nos queda muy lejos en comparación con esos $500 que decimos que es la inversión más común en cripto, ¿no? Y en ese gap, bueno, aparecen entonces qué otras inversiones y qué otras plataformas nos dan acceso fácilmente a una inversión. Bueno, en este mundo de la microinversión, de la inversión, digamos, más llana, más cercana, es donde la criptomoneda puede tener un desarrollo enorme, pero que también tiene que lidiar con todos estos problemas de ansiedad y volatilidad que estamos viendo. Acá les vamos a mostrar el video de los ahorristas 2.0 y ya vuelvo a dejarle la palabra a Cata. Para mí, casi, cuando es a nivel personal, creo que inversión y ahorro van casi de la mano. Tenía ahorros y sabía que si los dejaba, pues iban a valer menos cada vez. Sí, es una forma de, primero, de dolarizar el dinero que uno gana. Entonces, tal vez la criptomoneda era un respaldo un poquito más fuerte, con tasas de rentabilidad muy superiores a las comunes. Yo sabía que era más a tipo apuesta, ¿no? O sea, que era algo, pues, no a la segura, no era una inversión 100% segura, pero es que igual era bastante poco, entonces... Digo, no es una inversión que yo espere sacarle muchísimo provecho, estoy aprendiendo. Y en el momento en el que me vuelva más profesional, pues igual y ya me empiezo a arriesgar con cifras más grandes, ¿no? Entonces ahorita sinceramente no me duele demasiado, más bien es como un jueguito y estar aprendiendo, que yo creo es lo más importante. Casi le ponemos a la presentación como nombre jugando al inversor, porque esta sería la otra cuestión, digamos, en aquellos que tienen menos conocimiento, decir, bueno, me meto ahora, empiezo a aprender, pero anticipándome a que esto va a ser grande en el futuro y que de alguna manera, hoy por hoy, si invierto poco es porque me lo tomo casi como un juego, como no digo que ir al casino, pero ahí cerquita, y después bueno, empezar a entenderlo mejor, a ver de qué va. Sí, totalmente. Ese comportamiento lo vemos fuerte. Esta cuestión de lo lúdico, del juego, está muy, muy presente también. Y también dando un poco de contexto, ¿cómo llegaron estos inversores, estos ahorristas al mundo cripto? Bueno, YouTube y las redes sociales son protagonistas de eso, ¿no? Hay una gran difusión de esta conversación a partir de estos medios. Vemos, obviamente, cuando analizamos dónde está la conversación, en qué red, vemos que Twitter, que bueno, Twitter, podríamos hacer un webinar sobre eso, la segunda vida de Twitter, ¿no? Twitter resurgió muy fuerte, y en uno de los temas que resurgió fuerte es en este, ¿sí? Es un referente de ciertas discusiones, y en la cripto, sin duda, es un espacio donde se discute y se habla mucho más que lo que puede haber sido, digamos, Facebook o los blogs, todo eso va quedando un poco en el pasado, ni hablar de Instagram, que no es una red para esto, digamos, Twitter ahí tiene un protagonismo muy fuerte, junto con los medios, ¿no? Los medios también son importantes en la difusión. Y aparecen las otras redes, ¿no? Aparece Discord, aparece Reddit, aparece Slack, aparece TikTok. Todas estas redes son ideales para generar comunidades, ¿sí? Para informar, para educar, para compartir novedades en un ambiente un poco más íntimo, son canales más privados, ¿sí? Donde uno puede preguntar, tiene un intercambio importante. Y aparecen videos tutoriales, aparecen videos de noticias, podcast, ¿sí? Todo esto, foros, va alimentando y haciendo crecer la conversación sobre la cripto. Ahí, sí, seguimos bien.
Y también tenemos, digamos, a los que no compraron, a los que conocen sobre este mundo, pero se quedaron afuera porque todavía no se animan a meterse en el mundo criptomonedas. ¿Y qué es lo que les pasa a este grupo, que también es importante en términos de, digamos, de proporción? Lo que necesitan es un poco más de educación financiera, alguien que los asesore. Saben que desconocen, digamos, cómo es la lógica detrás del mundo de las criptomonedas, y entonces empiezan, digamos, tienen mucho temor a meterse, obviamente a perder su dinero, y también mucho temor a las estafas que han, digamos, surgido como parte también de este mundo, los esquemas Ponzi detrás de las criptomonedas, en pos de meterse en esta innovación y creer, digamos, que estamos haciendo una inversión, digamos, de alguna forma segura, con cierto grado de rentabilidad, porque toda rentabilidad es posible en el mundo de las criptomonedas, y esa generalidad parece disfrazarse en algún punto, ha logrado algunos estafadores meterse en este mundo y convencer, digamos, con este tipo de escamas, ¿no? Desde el mundo, digamos, demográfico, cuando pensamos en los no compradores, a diferencia de los que habíamos visto antes, tenemos un perfil demográfico bastante estándar. Quizás las únicas diferencias en cuanto a lo que veíamos es que quizás están un poco más a favor de la intervención estatal, un poco más ideológicamente ubicados en la centroizquierda. Nada de esto es abrumadora la diferencia, no es absolutamente significativa con respecto a los otros grupos, sino que son diferencias tendenciales. Y lo que sí vemos con respecto al otro segmento es que en cuanto a necesidades cubiertas y capacidad de ahorro, están ubicados en un escalón un poco más abajo, ¿sí? Y algo que trabajamos mucho desde la investigación de Maru tiene que ver con, bueno, cuáles son esos drivers y cuáles son esas asociaciones que se hacen con respecto al mundo de las criptomonedas, entre compradores y no compradores, ¿no? Y algunas cuestiones que nos parecieron interesantes para comentarles tienen que ver con aquellos atributos donde vemos que las miradas que comparten compradores y no compradores, digamos, donde hay semejanza en ambos, y qué es lo que pasa con eso y dónde se diferencian. Bueno, que la moneda es volátil. Es algo que saben tanto los compradores como los no compradores. No es algo que sea una barrera en el caso de los compradores, incluso lo hacen sabiendo que es volátil y entendiendo que en todo caso cuando baje tienen esa oportunidad de comprar barato y cuando suba, bien, pero no se lo, digamos, no se asustan ante esa volatilidad. En cambio, para los no compradores, bueno, esa volatilidad existe y quizás sí funciona más como una barrera. En ambos casos lo ven como una innovación positiva en finanzas, lo cual también nos hace pensar que los no compradores no son rechazadores, no son personas que hoy por hoy lo rechazan de cuajo o ven algo negativo en las criptomonedas, sino, como les decía, que tiene más que ver con, bueno, la falta de conocimiento que tiene uno para poder acercarse a este mundo. Entonces, bueno, junto con la volatilidad entienden lo arriesgado de la inversión. Y en ambos casos no lo ven como para expertos en finanzas. Digo, en realidad yo no tengo el conocimiento para acercarme a este mundo, pero debería poder hacerlo, digamos. Si me facilitan ese acceso, si hay una plataforma como Binance que me da esa seguridad, digamos, uno podría poder, digamos, transformarse de conocedor no comprador a compradora. Y del mismo modo, no todo, digamos, no piensan que es solo para jóvenes. Si vemos esas diferencias, ahí es donde, digamos, vemos el otro lado. Bueno, facilidad de usar, no tanto, digamos, la facilidad que encuentran los compradores, hoy por hoy los compradores no la ven en las plataformas o en las opciones que uno tiene para acceder a esas criptomonedas. La seguridad, acá también vemos una diferencia, digamos, y podemos pensar esto que les decía de los miedos a las estafas y digamos, lo que implica como inversión. Si es una inversión o no, mejor que el mercado de valores. Acá de vuelta también nos enfrentamos a que el mercado de valores no es una inversión ni tan conocida ni tan accesible en general, digamos, para el común de la población. Y donde vemos la mayor diferencia es en esto que decimos es confuso. Bueno, claramente para los no compradores es un mundo que les parece confuso, lejano desde ese lugar, y que necesitan esto, o un asesoramiento o más educación financiera para poder acercarse a ellos. ¿Sí? Como les decía entonces, los no compradores no son rechazadores, simplemente hoy por hoy lo ven como esto, algo más confuso, algo más lejano, pero lo ven como algo positivo y al cual, digamos, podrían relacionarse en el futuro. Y si vemos esto de las barreras, bueno, no entiendo cómo funciona, no sabría cómo comprar criptomonedas. Tiene que ver con eso las razones por las cuales hoy todavía no se metieron en este mundo. Y acá siguiendo con lo que decía Cata sobre las redes, aparece también desde la encuesta que los lugares para investigar son las redes sociales en general, pero sobre todo YouTube, como el lugar donde uno va a buscar los tutoriales para todo, incluyendo para entender qué es blockchain,
fue una de las primeras cosas que hice yo cuando empecé a investigar sobre esto, cuando empezamos a decir, bueno, vamos a investigar sobre criptomonedas y hay que hacer un cuestionario. Derecho a YouTube a ver qué es blockchain, qué es criptomoneda, la historia de Bitcoin, bueno, ahí está todo. La propia investigación, muchas veces la propia investigación nos lleva a YouTube, pero digamos, uno cree que accedió a este mundo o que confía en lo que uno puede investigar para llegar. Y después también tenemos, junto con la televisión, bueno, asesores financieros, o amigos y familiares, publicidades, podcasts, como lugares para informarse. Y algo que decimos, justo lo traemos a colación, porque veíamos la ciudad inundada de este tipo de publicidad de Binance en el mismo momento en el que surgía la crisis de la criptomoneda, la crisis que vimos en junio. Dicimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando con este mundo? Y algo para ya empezar de alguna manera a tirar algunas pistas o algunas puntas a tener en cuenta si nos ponemos del lado, digamos, de las marcas que hoy por hoy están buscando encontrar su lugar en el mundo de las criptomonedas. Bueno, los no compradores buscan este asesoramiento y buscan, digamos, alguien que les brinde esa seguridad, y Binance tiene credenciales de seguridad. Lo que quizás no es tan acertado es poder decir esto, enfermero de día, inversor de noche, como si fuese tan fácil, como si fuese tan digamos, instantáneo, porque para estos segmentos, estos ahorristas 2.0 que son mucho más ansiosos y que no están tan dispuestos a perder eso que invierten, bueno, una publicidad de este estilo puede ser algo engañosa y socavar esa confianza y esa seguridad que Binance está intentando construir. Ahí, no sé, Carla, si querés comentarlo vos, que también hay algunos datos sobre la volatilidad, lo veían ustedes. Dale, sí, total. Sí, el tema, ahí lo de Binance es un buen hallazgo, me parece, del lado de Maru, porque sí es un tema. Si estamos viendo permanentemente que la gente busca asesoramiento, busca credibilidad, busca seguridad, decir que sos enfermero de día, inversor de noche, no estaría ayudando, no va en ese sentido. ¿Sí? La democratización que se busca tiene que tener otro tipo de respuesta a eso, ¿no? Un apoyo y una legitimidad que no se gana de esa manera. Y la volatilidad, digamos, está también en el centro de la cuestión sobre las criptomonedas. Es considerada una característica intrínseca y hasta aceptada, ¿no? No es una barrera para la inversión pensar que los costos van a cambiar. Ahí te dejo, Bren, si querés presentar esta. Sí, bueno, como les mostrábamos, ¿no? Esto de los drivers de compra y de las barreras. La volatilidad está presente y, digamos, no es una barrera para la compra. Sí, quizás esto de la confusión, de la confusión que generan entre los no compradores, justamente porque falta algún tipo de educación ahí sobre estos temas. Sí, y veíamos, digamos, gran tema transversal, gran tema, es la legalidad y la no legalidad y la posibilidad de detectar cuán legal o ilegal es y de detectar si digamos, no se está respetando. Ahí hay un gran tema que lo podemos insertar en una conversación más amplia que tiene que ver con la globalización, con la democratización que trae Internet, con el metaverso en un sentido más amplio, ¿no?, de la cuestión. Pero la gente, digamos, habla mucho del tema de la evasión, habla mucho de si es legal, si no es legal, del tema de la comprensión. Estafa piramidal es algo que aparece también, porque la figura de la estafa piramidal no es nueva, pero con las redes es algo que se ha potenciado muchísimo, y más en tiempos de crisis, más en tiempos donde la gente estaba encerrada en Internet, es su influencia máxima. Y entre esos encontramos gente que rechaza completamente la cripto por esta cuestión de la legalidad, porque no le da confianza. Hay otros que problematizan, dicen, legal o ilegal depende para quién, con quién, para qué estado. Hay un estado que dice que sí, otro estado, no sé, India dice que es legal, otro estado dice que es ilegal, y eso va variando también en el tiempo, entonces es una preocupación ahí. Y también el tema de que es una transacción entre pares privados, ¿no? Difícil de detectar, entonces esta cuestión también se problematiza, se conversa. Y está quien no entiende la lógica. Todavía, como decía Brenda, falta una pedagogía para los que estamos, digamos, afuera de la cripto, para entender cuál es la lógica detrás. Y se suma el tema de los influencers, ¿no? Yo la escuchaba a Brenda y volví a pensar y veía, bueno, se viene el mundial, las marcas invierten, crypto.com es un sponsor del mundial.
a la altura de un Visa, a la altura de un Coca-Cola, o sea, eso es muy fuerte también en, si lo pensamos como indicador de masificación. También Binance es el sponsor desde febrero de la selección argentina, datazo para entender cuán importante es la conversación cripto en Argentina, ¿no? Para el panorama mundial. Y nos preguntamos entonces quiénes son los influencers, ¿sí? Entender cómo circula la influencia, quiénes son esas cuentas que están driveando la conversación. Y nos encontramos con que no todos son confiables, ¿sí? No todos pueden hablar de este tema. Ahí te dejo un poquito desarrollar. Sí, sí, cuando veíamos el tema de las instituciones y qué es lo que pasa con la confianza, uno de los datos que habíamos traído a principio del informe tiene que ver con que hay mucha desconfianza en los gobiernos, otras cosas por la mala evaluación de la economía que también hacen los ciudadanos, y a la par de esta desconfianza de los gobiernos también aparece la desconfianza en los influencers, ¿sí? Incluso, digamos, es más alta que para los bancos públicos o privados o para empresas multinacionales. Y acá lo que nosotros vemos es que cuando uno piensa en influencers, enseguida piensa en el famoso, ya sea del mundo artístico, deportivo, digamos, en general, que usa sus redes para promocionar productos o para, digamos, sacar provecho propio de las redes, ¿no? Entonces, en ese contexto, los influencers para el mundo cripto no son, digamos, no son personajes que inspiren esa confianza o que realmente se conviertan en influencers para este tema. Sí, lo que vemos, y acá la dejo a Cata, es que cuando nos vamos a personas, digamos, con conocimiento técnico, que usan las redes para hacer esa difusión de conocimiento técnico, la cuestión cambia bastante. Sí, sí, aparecen personas que ya tienen comunidades que no son para nada menores, ¿no? Comunidades de 40.000, 50.000 personas que se definen como, primero que dan conferencias en toda la región, viajan, hacen webinars, explican, ¿sí? Y todas las redes que mencionamos antes. Y segundo, que se definen a sí mismos muchas veces como criptoabogado, criptofiscalista, ¿sí? Criptocontador, y empiezan a aconsejar en ese punto. Y ahí vemos un poco la real influencia, ¿no? Cómo los medios tradicionales quizás son reproductores de uy, se cayó la cripto o hubo tal crisis, pero estos grupos están más en esa pedagogía de acompañar a quienes ya están en ese mundo o quienes se quieren iniciar, ¿sí? Y tienen un lugar importante, con comunidades importantes. Después vemos que más allá de que la cripto tiene como planteo central la descentralización, ¿sí? Aparecen ciertos influencers que un poco ponen a la vez en duda, o sea, representan la ambigüedad total sobre la cripto, ¿no? Como es el caso de Elon Musk. Es muy central en la conversación lo que él diga, sube y baja los costos, los precios y todo lo que viene asociado, los anuncios que va haciendo, bueno, no solo en el mercado de la cripto, y vemos, ¿sí? Más de 20.000 menciones, o sea, es mucha, mucha la conversación, cómo impacta cualquier cosa que él declare y cómo eso también va acompañando la democratización o no del mundo cripto. Bueno, los medios tradicionales vemos que también conversan, ya íbamos adelantando, hay especialistas, ¿sí? Influencers que se van posicionando, ¿sí? Y los vemos. Aristegui Noticias, por ejemplo, en México es un medio muy importante de periodistas que hablan, que tienen una voz súper influenciadora, ¿sí? Que son agenda setters, y aparecen también estas personas que empiezan a tener comunidades importantes y que conversan en torno a esto. Algunos vienen de la política tradicional, reciben mucho rechazo, ¿sí? Es muy hater el mundo cripto, sobre todo en Twitter, mucho cuestionamiento de cómo esta persona se suma ahora, si viene de esta crisis económica, o los que no están en la cripto diciendo, uff, qué estafa piramidal debe haber en la cripto si esta persona, bueno, no voy a nombrar a nadie, pero vayan a Twitter y lo ven enseguida, si esta persona se está sumando a tal evento o a tal conversación, ¿no? Eso es muy fuerte y ahí hay una opinión pública bastante castigadora, digamos. Sí. Y bueno, y vemos, ¿sí? Tenemos mucho más detalle, como decía Brente, si hacemos doble clic, como decimos nosotros, tenemos informes muy largos estudiando el tema, pero podemos aislar quiénes son esos influencers, analizar su influencia, ver sobre qué temáticas, ¿sí? Acá hay algunos ejemplos de Argentina, México, Colombia y Chile, pero bueno, es amplio lo que podemos traer en ese aspecto.
Y como decía, bueno, los nuevos influencers, también vemos los nuevos medios, ¿sí? Nadie Dice Nada, que no es una radio, pero es un multimedio que se va creando a partir de un canal de YouTube, de un influencer, y que hoy en una generación es muy fuerte. El tema cripto aparece ahí y genera mucha influencia. Aparece Globant, ¿sí? Globant está muy interesado por el tema del metaverso en general, de la web 4.0, 3.0, de las nuevas tecnologías en ese aspecto, realidad virtual, la realidad aumentada, cómo van sumando todo eso. Las marcas también, sí, empieza a haber publicidades en esos lugares y bueno, también aparecen en esa conversación mezclado con los influencers que decíamos, los criptocontadores y los criptoabogados. Cripto chica, aparece ahí, cripto y chica. Cripto para boludos, que claramente ese es argentino, porque con ese nombre no hay. Con ese nombre no se puede negar, pero sí no es importante negar. Que si bien es Argentina, la influencia que tienen es regional, sí, es van regional. Viajando sí. En toda la región, van participando de eventos. Bueno, acá les dejamos, digamos, algunos, como decimos, food for thought, algunos, digamos, líneas finales, como para ir cerrando y en todo caso dejar un ratito para las preguntas que nos quieran hacer. Digamos, elegimos, como les dijimos al principio, la región de América Latina para investigar sobre cripto, porque realmente acá hay condiciones que la hace bastante especial para su expansión, para su, digamos, todo el uso de productos asociados al blockchain. Y entendemos de que dentro de lo que es América Latina estamos más cerca de la masificación, ¿no? Donde realmente cada vez más son las personas que se suman a este mundo por todas las razones que vimos. ¿Hay espacio esto para nuevos productos y servicios a red? Digamos, entendiendo de que digamos, todavía hay mucha volatilidad, pero se podría pensar en productos que ayuden a estos ahorristas 2.0 a poder hacer algo con sus inversiones, con esos pequeños montos, para que realmente le den el curso desde las criptomonedas a este segmento. Entendiendo, sí, que la capacidad de ahorro es baja y que este grupo tiene mayor aversión al riesgo, así que hay que pensar en esos consumidores y en esas actitudes cuando les proponemos qué hacer. La clave, digamos, de este mundo, como dijimos, es la seguridad, es algo que Binance viene construyendo y viene construyendo bien, por eso le vemos este lugar, este predominio en todos los países, pero que es algo que hay que cuidar, digamos, esa confianza, esa seguridad desde las comunicaciones y desde todas las acciones que se tomen para desarrollar estos productos. Y desde lo que son los consumidores vemos, bueno, esto de que se busca y se entiende, digamos, esto de la mayor transparencia e información como algo clave y que en todo caso los no compradores sobre todo necesitan este asesoramiento, esta educación para poder animarse a meterse en el mundo de las cripto. Y finalmente, como dijo Kat, el último punto tenía que ver con, bueno, ¿qué influencers son los que realmente generan una opinión autorizada y cuáles no? Si pensamos en famosos, en actores o en incluso periodistas comunes, no necesariamente son aquellos que más trabajan en generar confianza en este mundo, pero sí hay un mercado, hay un mundo de influencers específicos del mundo de las criptomonedas que cada vez más están, digamos, ganando seguidores y que son aquellos a los que los compradores y no compradores recurren en esta investigación para meterse en este mundo. Y bueno, hay lugar todavía, y en todo caso hay que ver cómo se meten las grandes instituciones, las grandes empresas, para justamente dar este resguardo o esta cuestión, este peso institucional, para poder meterse en el mundo de las cripto. Sí, ahí también estudiamos un poco qué pasa con Visa, que se va metiendo en el tema, estudiamos un poco qué pasa con Galicia, que tuvo un coqueteo, digamos, hay algunos temas ahí que se pueden desarrollar que son interesantes. Muy interesantes. Así que creo que con esto cerramos la presentación. Les vamos a acercar nosotros el informe completo donde tienen los contactos tanto de Digimind como de Maru para que nos contacten, nos hagan las preguntas que quieran y luego poder acceder también al video si quieren revisar algo más sobre el webinar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Brenda y Catalina. Dale. Muchísimas gracias, Brenda y Catalina. Clary, no sé si hay alguna pregunta en el chat. Gracias. No, en el chat no tenemos. Gracias, chicas. Súper claro todo. Yo tengo una duda. Yo soy bastante conservadora. Como les contaba antes de comenzar el webinar, mi marido invirtió, bueno, estamos ahí. Mi duda es, ¿existe un plazo para esperar, para decir, bueno, gané o perdí con las criptomonedas? ¿O es algo que todavía no se puede saber, como que todavía es tan nuevo que no se puede decir, bueno, si esperaste tanto tiempo y no tuviste éxito, no vas a tener éxito? No sé si me explico. Sí, te explicás perfectamente, pero no sé si es una pregunta que podemos responder nosotras desde la investigación.
sí me parece, digamos, si esto lo hemos visto nosotros dentro de ese grupo de fanáticos, los que estaban como más entusiasmados y más contentos, digamos, con su desempeño como inversores en cripto, son aquellos que están desde hace mucho tiempo, que la vieron venir hace más de 5 años incluso, y ya estaban, digamos, ahí empezando a comprar criptomonedas, cuando, qué sé yo, para vos, para mí, para todos, eran palabras completamente ajenas, que no sabíamos de qué se venía. Bueno, hay un grupito que se la vio venir, visionarios, y son aquellos que hoy por hoy se manifiestan como los que están más contentos, y que son estos, como decíamos, de los fanáticos, ¿no? Que en las crisis no ven un problema, sino que al contrario, lo ven como una oportunidad para volver a comprar barato lo que ellos pudieron comprar barato hace muchísimo tiempo, cuando Bitcoin valía nada. Así que, buenísimo, dentro de ese grupo lo que apuestan es al largo plazo, a que realmente la criptomoneda va a ser el futuro de las inversiones, va a ser el futuro del intercambio, digamos, de que, así como en algún momento el dólar fue la moneda, digamos, más fuerte y con más respaldo y de más uso, digamos, común, en algún momento lo va a hacer la cripto por las características que tiene. Y nos hablaban de cuestiones muy técnicas, de, bueno, hoy por hoy el dólar tampoco tiene respaldo, ya no hay oro en las reservas, nos decía una chica, una de las fanáticas, no hay oro en las reservas de Estados Unidos de la presidencia de Nixon, ¿por qué confías más en el dólar que en el... Que en las cripto o en otro tipo de divisas? Uno tiene que siempre apostar de las inversiones a los bienes escasos, y qué más escaso y bien, digamos, y transparente en esa escasez y en esa, digamos, circunscripción, como Bitcoin, digamos, como la moneda, como decíamos, el sinónimo de criptomoneda. Creer o reventar. Yo ahí repito lo que nos dijo esta consumidora, esta fanática, porque la verdad me exceden mis conocimientos poder decir algo más. Sí, lo que vemos, gracias, lo que nosotros vamos a decir es que hay una etapa clara de de ida a la masificación. Como les decíamos, si tomamos indicadores de cantidad de conversación, si tomamos indicadores de cuánto ocupan lugares en los diarios nacionales, en las radios nacionales, en los medios tradicionales, si tomamos como indicador que son ahora los sponsors del mundial, a mí eso me parece increíble, ¿no? Muy poco de nicho eso. A mí me vuela la cabeza que sea algo que uno no puede tocar, porque la escuchaba Bren que decía lo de los dólares. Porque todo lo que no puedes tocar. Claro, y entonces es ahí que todavía a mí me sigue costando. Por eso fue clarísima la presentación, para entender un poco más. Agrego algo ahí, Clarisa. Hay una maestría de USEMA, o sea, la universidad que forma economistas, digamos, bueno, cierta tendencia, todo lo que quieran, pero protagonistas de nuestra economía, tiene una maestría sobre criptomoneda y blockchain llena de gente, ¿sí? Que cursa además a distancia también, o sea, eso va generando un panorama. Digo, y no es la única maestría, seguramente alguien está escuchando y dice, pero no es la única, hay varias para elegir. Hay en varios países, es transgeneracional, porque si ya uno tiene la tendencia a pensar, esto toca, sí, porque yo ya pasé tal edad y no lo tengo, no, hay mucha gente de otras generaciones que se va metiendo. El tema es amplio y parece que llegó para quedarse. Genial, gracias, chicas. En el chat pregunta Daniel, ¿habrá que esperar a que se pueda comprar el renminbi? ¿Está bien? No sé, a ver, ¿a quién se anima? Ahí veo, Claudio, por ejemplo, veo que hizo algunas caras como si tuviera alguna respuesta, Claudio Prado. No, ninguna. Más preguntas tiene. Pero como decimos, nosotros... Son más dudas que certezas, así que bien, 56 bien. Años, imagínate, estoy en ese rango etario, en donde, como recién decían, si yo no toco el dólar, porque decían no hay reserva, pero yo el dólar lo tengo. Lo toco, claro, lo tengo. Exacto. Digo, compro, pero después, ¿dónde lo vendo para recibir la plata y tocarla de vuelta? Claro. Eso es todas las dudas que nos pasan, creo que a todos los de mi generación. Los chicos son totalmente. Sí, pero más dinámico. Pero bueno. Fíjense lo que es hoy PayPal, Payoneer, o sea, hay tantos lugares donde vive la plata sin que uno nunca la vea ni la toque. Nosotros, por encima, en Argentina compramos bienes trayendo eso, cuando lo contamos en otros países no lo pueden creer, ¿no? Cuando se compran bienes en Argentina y no llegan. Sí, con el efectivo ahí. Efectivo, pero la dematerialización del dinero, digamos, ya está súper instalada, ¿no? No sería el respaldo, es el problema. Que sí, la confianza. Totalmente. Totalmente. Y hablando del respaldo, porque no veo otras preguntas en el chat, si alguien quiere abrir el micrófono. Lo puede hacer sin por problema. Favor, sí.
El tema de la legalidad, vi que surgió en la encuesta, creo que no hay una legislación sobre criptomonedas a nivel mundial todavía. ¿Cómo está ese tema? Mundial, no hay un acuerdo mundial y es muy dispar, digamos, cuán legal o ilegal es según cada país. Y aparte, obviamente, como pasó, no sé, con la ley de medios que envejeció y no cubría la transformación digital, esto está sucediendo lo mismo, ¿no? Las políticas tributarias tienen este problema de, bueno, cuáles son las fronteras y cómo legislar sobre temas de esta índole, ¿no? Pero sí es una gran discusión en donde lo que podemos mostrar nosotros es, miren los puntos de discusión y los países. Habría que hacer un cuadro explicativo porque es como para hacer, debe existir un mapa ahí de calor diciendo cuál país toma qué posición. Y creo que también, como todos los temas que generan controversia y que generan este tipo de disrupciones, donde uno no sabe para qué lado van a ir, lo primero que genera, bueno, es este rechazo y este resguardo, digamos, de los, o este conservadurismo, ¿no? De querer dejar todo en el status quo. Y si uno piensa en Estados Unidos, es entendible que, digamos, los encargados de la Reserva Federal se pongan completamente en contra de una moneda que es descentralizada, que no pueden controlar, que no, digamos, que está ajena a lo que ellos pueden tener como lugar, digamos, para manejarse, dado que hasta hace no mucho la moneda principal en la que, digamos, todos nos manejábamos y teníamos como referencia era el dólar. Si poner eso en cuestionamiento, claro. Entre algo así y el liderazgo de China, creo que sí, para Estados Unidos es un problemón, pero bueno, es el mundo en el que vivimos, así que sí, conviven esos rechazos institucionales con países como El Salvador, que se han animado a ponerlo como en uso corriente, y nosotros, que es medio un manotazo ahí, decir, bueno, ¿cómo me escapo de las regulaciones del dólar ahorro que ya no se puede comprar, de lo que se devalúa permanentemente, de entender que la inflación, si está a nivel mundial, digamos, también afecta a esa compra de moneda extranjera? Bueno, ¿qué hago? Y bueno, ahí aparecen estas microinversiones y esta posibilidad, con todas los peros y las cuestiones que estuvimos viendo en la encuesta, que están presentes en las opiniones y las actitudes de los consumidores. Bueno, muchas gracias a todos los que se sumaron, a los que no pudieron sumarse hoy, pero se pueden sumar después viendo la grabación. Quedamos súper atentos a que nos puedan escribir y preguntar lo que sea. Bueno, muchas gracias por el tiempo, un placer. Saludos a todos los amigos y las amigas de la cámara y a todo el equipo. Peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée.